Escuché unas feministas diciendo, vas a creer en Ricardo Ford. Son las que iban al kiosco universitario ese. Y me miraban a mí, como haciendo de cuenta que yo fuese alguien similar a Ricardo Ford. Como, bueno, o sea, me tratan a mí de Ricardo Ford. No sé quién instaló esa pelotudez, pero yo no vi nunca que Ricardo Ford tuviera tatuado a John William Cook de Acción Revolucionaria Peronista en el brazo. Ni tengo entendido que él haya vivido en Venezuela, ni que tenga parientes venezolanos como yo tengo, ni que tenga parientes anarquistas españoles como yo tengo. La verdad que no me parece que haya mucho parecido entre la vida de Ricardo Ford y la forma de ser de Ricardo Ford y la mía. No lo escuché jamás a Ricardo Ford hablar absolutamente de ninguno de los temas políticos que yo hablé durante toda mi vida. Ni tampoco lo he visto a Ricardo Ford hacer denuncias a políticos en tribunales, ni tampoco lo vi tener heridas por ataques de patotas y de policías como tengo yo en mi cuerpo. Pero sí vi a muchas de estas pelotudas y pelotudos en un montón de bares gastando dinerales, lo cual se parece bastante más a la vida de Ricardo Ford. Y vi a estas pelotudas y a estos pelotudos en fiestas llenas de trolos, de gays, de gatos, de travestis, de todo, haciendo derroches de dinero y de alcohol, muy parecido a la vida de Ricardo Ford, cosa que verdaderamente no tiene nada que ver con mi vida, la vida de Ricardo Ford, pero las de ellas y ellos parece que sí tienen bastante que ver.